obviamente ayer dábamos la noticia muy triste del hecho ocurrido en la autovía Córdoba-Rosario. Donde, en Ballesteros. En Ballesteros. Sí. Donde hubo un muerto, sí, y uno... cuatro heridos y unos que están muy graves. Uno que está muy grave. Entonces comenzó la discusión si están bien los lugares que elige la caminera para hacer la multa. Los, o para especialistas, hacer los controles. Los especialistas, por lo menos, sí, el más importante que tiene el país, el más conocido, sí, que es Horacio Botta Bernal, dice no. Que no están bien elegidos, no, los lugares, no, donde hacen los controles. No, este es un ejemplo. Porque eligen lugares donde, no, se desarrolla alta velocidad. Y no hay vía de escape. Y no lo hay fundamental escape para esto es vía de escape. Es decir, para que el tipo que no puede frenar pueda salir, claro, y frenar como hay en Carlos Paz, en la bajada a Carlos Paz. Eso ya sería, sí, claro. Sí, para eso, para un accidente. Claro, pero cuando se queda sin freno, sí. Pero una salida. Sí. Debiera haberlo. Debiera haberlo. Acá, ¿cuál es el punto? Nosotros nos tenemos que preguntar quiénes organizan y determinan cómo se debe hacer un control en la policía caminera. La pregunta es la siguiente. Lo que yo quiero, sí, decirle, ¿lo hacemos para que evitemos accidentes o lo hacemos sorpresivamente para tomar incautos y recaudar? Lo segundo. Bueno, yo le puedo decir que si usted va a hablar con el jefe de la policía caminera, obviamente, o el ministro de Seguridad, le van a decir, pero Guisardi, ¿cómo, no, va a decir eso? Claro, no lo va a decir porque es políticamente incorrecto. Claro. Eso no lo va a decir. Exactamente. Pero si fuera de otra manera, harían como en otros países, donde directamente no hay controles en la ruta. Están las cámaras, claro, te sacan la foto, te la certifican a la foto y, claro, listo. Pero en la República Argentina todo se puede discutir, Guisardi. No, sí, sí, bueno, pero... Y además, sí, no solamente se puede discutir, sino que aparecen estudios jurídicos de dudosa procedencia. Sí, sí. ¿A usted le pasó? Sí, y además, Lagui, te digo otra cosa. Con el tema de los horarios, la caminera, por lo general, en la noche tiene mucho menos controles que durante el día. Por ejemplo, la, sí, ruta 19, si vos viajás de noche, que te controlan que no vayas a más de 110 kilómetros por hora, no hay prácticamente controles de estos en el medio de la ruta. Si hubiera tecnología o cámaras que registren la patente y tomen la velocidad, podrían controlarlo durante todo el día también. Ella va a conocer más que yo, porque le hace mucho esa ruta. Sí. Yo fui pocas veces. Hay dos rutas, la de San Francisco. Cuando vos tomás el cruce de la 158, que es X1, con la 19, ahí te están esperando, te estaban esperando, sí, para, sí, que vos cuando cruzás ahí y sin querer haces para allá y pisás la línea amarilla, pac, listo, multa. ¿Está? Sí, sí. Ahora... No, y después hay otra, sí, que tiene que ver cuando vos llegás, ¿no es cierto?, al cruce de la 17, que pasás la 158 para seguir a Santa Fe, hay un cartel que dice pare. Si vos no parás y cruzás sin parar, también te aplican la multa. Lo cual es correcto. Pero bueno, tenés que estar después que pasó, tenés que estar antes para avisar que no... Que no pase. Además, claro, hay que tener en cuenta, Lagarto Dani, me parece a mí, la tipología y las características que tiene, en este caso, la autopista Córdoba-Rosario, Rosario-Córdoba. Tiene poquitas curvas, sí, tiene mucha recta, un camino muy plano, sí, que prácticamente es una invitación... A dormirse. A, ¿no? Y a apretar. A apretar. Sí. A la alta velocidad. Además, para hacer... Siguiente ayer, sí, por lo que se ve, por las imágenes, se llevó puesto un patrullero. Se llevó puesto un camión, atropelló a 5 personas. Este muchacho venía, pero a altísima velocidad, no vio los conos, no vio nada. No vio. Entonces, absolutamente, bueno, nada. La pregunta es, ¿no? Vio cuando... la comparación puede ser muy... Sí, odiosa. Odiosa de parte mía. Pero hay muertos por armas que se robaron en la policía. Sí. Hasta parecería ser que una estuvo involucrada en el episodio de Nueva Córdoba. De Nueva Córdoba. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. La tenía uno de los que estaba afuera. Ponele. Bueno, de la misma forma yo me pregunto, la política de cómo organizar un control en las rutas está bien diseñada y este muerto y otra persona que está muy grave, uh-huh, ¿a quién se lo cargamos? Uh-huh. Bueno, sí, en principio, obviamente, si la persona venía con un recontra exceso de velocidad... Al conductor. Obviamente el exceso lo comete, sí, pero se juntan dos cosas. Pero acá, más allá, claro, del exceso de velocidad, es, sí, que, sí, se, sí, produce un accidente. Sí, sí. Y pero, vos tenés que tener previsto eso. Exactamente. Entonces, se suma al exceso de velocidad en el que venía el conductor una mala elección del método de control. Uh-huh. Decir, y el lugar. Totalmente. Y el lugar. Y el lugar. Y el lugar. Yo digo que en esta época, donde está la tecnología full, me parece que si vos ponés carteles y sabemos que
te están controlando, que te están chequeando, sí, mejor control que ese. Y la multa de exceso de velocidad vale 2.000, creo que 2.700. A mí me hicieron sí. una, 2.300, 2.700. Es un monto importante ahora. Monto importante. Y otra pregunta que hay que hacerse, ¿por qué tienen que escondérselo? Sí, están atrás de los árboles, sí. La gente que está para sorprender, es para agarrar. Esa es la palabra. Para sorprender. ¿Prevención o sorpresa? Para engancharte con las manos en la masa. El gran dilema, la gran dicotomía. ¿Prevención o sorpresa? Bueno, acá se actúa por sorpresa. Porque está claro que si no, no harían este tipo de controles escondidos. Porque podrían estar tranquilamente la máquina, la filmadora, al lado del patrullero, con los conos a los 500 metros como lo tienen que poner, y listo. Y si vos venís, bueno, te paran y se terminó. Pero acá la tienen escondida. Acá el punto es que, veo como pasa siempre en la República Argentina, antes y después de Cromañón, sí. y van a seguir pasando, que estas muertes, esta muerte o muchas otras muertes, sí. uno dice siempre, no sean en vano. Sí. Que sirva para que la policía, en este caso, las autoridades de seguridad, los que son especialistas, digan, che, ¿por qué pasó esto? Bueno, tenemos que haber actuado de esta manera. Bueno, empecemos a actuar de esa manera. Bueno, yo creo que este es el... Daniel ha dado en el clavo, que me parece que este es uno de los secretos. Sí, sí. En una ruta donde se circula a 130, poner el control en el medio de la ruta, sabiendo que hay tipos que van a más de 130, un control sorpresivo, obviamente, el tipo no pudo frenar, a lo mejor venía distraído, no sé qué. O se durmió. Sí, o se durmió. Muchos casos de gente que se duerme. Pero abre un llamado de alerta para que, bueno, no tiene posibilidad de reaccionar. Claro. Pero la forma que quedó el auto... Sí, ha venido a muchísimo. Y la forma que quedó el patrullero da toda la sensación de que venía mal. Voy acordándome de situaciones. Voy acordándome de situaciones. Con las tormentas De polvo. De polvo. Sí. Que se dieron cuenta hasta que pasó el accidente que pasó. Bueno, entonces alertan ahora, ¿no? Cuando hay alerta, la cierran. Claro, la cierran. Pero tuvo que morir alguien, tuvo que pasar el accidente que ocurrió. Bueno, acá ahora entonces murió esta persona. Vamos a recapacitar. Listo. Bueno, yo creo que... sí, yo creo que debieran reformularlo. A mí me parece que debieran buscar por el lado de la tecnología, de lo electrónico, que uno sepa, vos tenés carteles y ya sabes que te están controlando. Las rutas no se puede ir más de 110 en una, 130 en la otra, y debieran controlar también a los que van a menos de 60. La mínima, que vos la contaste mínima, la otra vez, la mínima, que... Y homologar... que produce este tipo de accidentes, porque también. Si no hubiese estado a lo mejor la policía, claro. y iba uno a 60, a 40... Y esta autopista ha provocado muertes por lo que se llama el alcance. El alcance. ¿Eh? ¿Cuántos murieron por el alcance? ¿Sí? ¿Qué significa el alcance? Cuando alguien va despacio, entra un camión, qué sé yo, lo chocás de atrás y te matás por chocar de atrás. Exactamente. Sí, terrible. Exactamente. Bueno, esa también la controlan. Yo me acuerdo, le dije al policía que me hizo la multa a mí. Che, pero mirá que allá adelante tenés un tipo que va a 40. Iba una camioneta a 40. Que era un problema. No, dice, bueno, yo controlo la máxima. Pero la mínima también lo contempla la ley. Sí, exactamente. Que hay máximas y mínimas para circular en autovías. Especialmente en autopistas. En autovías. O sea, y homologar los sistemas de tecnología. Claro, por supuesto. Hacer algún informe, porque si no, con este tema, después los municipios, cada uno hace lo que le parece. Sí, sí. Te pone, qué sé yo, como pasó, que mostrábamos, no sé si en Catamarca, ¿dónde fue? Sí. La ruta Catamarca. Sí, en Catamarca. En una casa y estaba facturando también a costillas. Con la cámara desenchufada. Totalmente. Qué vergüenza, Dios mío. Bueno, entonces, obviamente a mí me parece que hay un criterio recaudatorio. Y bueno, ¿sí? 70% recaudatorio y 30% de prevención. Prevención. Ah, sí, ese fue el cálculo. Sí, es el cálculo. Bueno, muchas gracias. Si usted lo dice. Muchas gracias. Bueno.